Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto del vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto del vientre, Jesús. Gracias, Señor, está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto del vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Cielos y tierra cantará una voz, bendito, bendito, bendito sea Dios. Déjenos espacio a la camioneta, por favor. Civil nos está pidiendo de favor de que dejen las ventanas y las banquetas vacías en caso de que pase alguna emergencia. ¡Viva Jocotepec! ¡Viva! ¡Que viva Jocotepec! ¡Viva! ¡Así rumba! ¡Señor de Guaje! ¡Señor de Guaje! ¡La, la, la! El franciscano Sebastián de Pavaca, quien lo atendía desde aquí, pidiendo frecuentemente de ser misa y predicar. El comisario general de la Orden de San Francisco, Fray Alfonso Ponce, dispuso que la imagen fuera incinerada y para evitar conmoción en el pueblo mandó absolutamente que por la noche dejasen una candela encendida de manera que la llama la tocase y la incendiase. Pero grande fue su asombro cuando el día siguiente encontraron que la candela que había ladeado, seguía encendida de la sagrada imagen y el humo de la llama la había tocado y con esto desistió de su intento.